hablar de él. Estos hombres eran dos hermanos que a Dios ofrendaban. Abel le daba la oveja más costosa, la que más engordaba. Pero Caín, del fruto de la tierra, le daba lo que sobraba. Y Dios no admitía esa ofrenda escasa. Así hay dos tipos de cristianos. Unos le ofrendan lo más excelente, no se guardan ni un cacho. Pero hay otros que ofrendan lo tarado y se guardan lo caro. Pues lo que tienen adentro arraigado les cuesta mucho ofrendarlo. Quieren ser cristianos y sacrificarlo. Cristiano, cristiano, que ofrenda presentas delante del altar. Es una ofrenda de saldo que compras al por mayor. Aquello que más quieres y te das tanto valor. Dios no quiere la ofrenda de Caín era agarrado. Él prefiere la de Abel, lo más caro del rebaño. Y hay cristianos tacaños que quieren ganarse el cielo trayendo una ofrenda de saldo. Y hay cristianos tacaños que quieren ganarse el cielo trayendo una ofrenda de saldo. ¿Cuántas le dedicamos juntados de rodillas? ¿Cuánto le pedimos y qué poco le damos? Queremos que él nos oiga y nosotros lo escuchamos. Y al llegar a casa después del trabajo, preferimos dormir en vez de estar orando. Vamos a la iglesia con las manos vacías y con exigencia queremos que nos bendiga, con la mente nublada por los trajines del día. Dios no quiere migajas, él busca las primicias. Dios no quiere la ofrenda de Caín.